Y ves la Roca Zamora, bueno, siempre un gusto entrevistarte y ver esa sonrisa que siempre ilumina tu carita bonita. Ah, muchas gracias. Platícanos qué hay de planes, qué hay de proyectos, qué hay de concreto para pelear. Bueno, muchísimas gracias. Primero les envío un abrazote enorme y que tengan un lindo día. Bueno, peleamos el próximo 15 de marzo en Los Cabos. Aún no me dan la rival, sin embargo, pues estoy trabajando fuerte y estamos en la etapa final del entrenamiento, estamos cerrando fuerte. Estoy como en todas las preparaciones, corriendo en el centro ceremonial Otomí y combinándolo con el volcán. Estamos entrenando allí en Toluca. Espero en Dios que valga el esfuerzo, todo el esfuerzo que estamos realizando para que el próximo 15 nos levante la mano. Oye, ¿una rival mexicana o rival extranjera? Porque tú querías extranjeras básicamente, ¿no? Pues aún no tengo entendido bien quién es mi rival. Sí me gustaría que fuese una extranjera, pero si no, bueno, yo estoy entrenando para la boxeadora que me pongan, porque al final de cuentas pues todas se están preparando y sé que todas quieren subir al ring y quitarme la victoria. Sin embargo, pues ni modos, pero Iván La Roca Zamora pues está trabajando fuerte para que no sea así. Oye, Jessica Neri Plata sigue levantando la mano, pero hasta que le llegue su turno oficial. Así es, creo que hay muchas personas que hablan y hablan, sin embargo, pues hasta que cuando el Consejo Mundial de Boxeo pues lo designe, así será. Por esos momentos a mí no me interesa hacer una pelea con ella. El estilo que ella tiene no me parece tan comercial. Creo que no sería una pelea interesante. Me gustaría enfrentar a otro tipo de rivales. Y con Promociones del Pueblo, el 15 de marzo. Así es, con Promociones del Pueblo. Y bueno, estamos entrenando fuerte para dar un buen espectáculo. Y bueno, agradecer a toda la gente bonita que ha estado ahí apoyándome. Y la única manera de poder corresponderles a su apoyo pues es subir al ring y dar una buena pelea. Seguramente esa preparación te llevará a otro triunfo. Y ves, muy amable, muchas gracias por estar en las cámaras de Boxeo Nocaut Informa. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y sonríe. Chao.